El Departamento Económico y de Asuntos Sociales de la ONU estimó a través de un informe que la economía mexicana va a pasar por un proceso de desaceleración económica como consecuencia a su vez de la baja actividad económica de Estados Unidos. Se estima que para este 2024 el Producto Interno Bruto del país crezca 2.3%. A nivel estatal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Roberto Adechederra, informó que desde el 2023 se vio una desaceleración en la inversión extranjera directa en el país y en el estado, en cuanto a reinversiones de utilidades, fenómeno que se va a repetir para este 2024. En este reacomodo es que la desaceleración en Estados Unidos está haciendo que algunas empresas que habían tenido crecimientos en proyectos estén poniendo en pausa o analizando el continuar algunos nuevos proyectos para este año. Ejemplo, líneas de producción de teléfonos celulares y computadoras. En algunos casos se han venido pausando derivado de la de reacomodo que hay en las cadenas de suministro y eso afectó a algunas empresas manufactureras en el país, donde por eso vimos que hubo una caída. Para este 2024, Jalisco prevé obtener una inversión extranjera de 3 mil millones de dólares, cifra que se contempló el año pasado. Sin embargo, no se logró. Con base al tercer trimestre del 2023, la entidad obtuvo 1.390 millones de dólares. La apuesta más cercana del gobierno de Jalisco está en la llegada de empresas chinas al estado, mismas que se iban a instalar en diciembre de 2023, pero que por cuestiones de documentación no pudieron. Se harán pronto. Y otra parte también muy importante es que hubo un fenómeno en donde el gobierno chino a fin de año bloqueó la salida de algunos funcionarios importantes de empresas chinas que querían venir ya a cerrar inversiones y están esperando que les vuelvan a conceder sus visas para que puedan salir del país y puedan venir a México, no solo en Jalisco, pues alrededor de 4 o 5. Sí. Otro de los factores aunados a la desaceleración económica en Estados Unidos y México tiene que ver con el proceso electoral que está en puerta. Con imágenes de Miguel González, para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.